Respete la mía. Volamos ahora a Ecuador, donde desde hace más de una semana ya hay una movilización realmente multitudinaria y abarcativa de todo el país, que está emplazando al gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno de derecha, un banquero que asumió hace un poquito más de un año, a que reponga los subsidios al combustible, pero también a un montón de otras cosas que Lasso se niega a conceder protestas que dejaron 4 muertos. Son más de 300 las organizaciones que llevan adelante esta protesta, y la que está al frente es la Confederación Indígena, la CONAIE, muy poderosa en Ecuador y una de las más importantes organizaciones de pueblos originarios de toda América. Una de las vicepresidentas de la CONAIE, Zenaida Yasacama, de la nacionalidad quichua amazónica, tiene la gentileza de atendernos desde allí. Está en Quito en este momento. Zenaida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich aquí en Buenos Aires. Hola, hola. Zenaida Yasacama está en línea con nosotros para conversar. Hola, Zenaida, ¿cómo estás? Bueno, vamos a tratar de recomponer la comunicación. Estamos, obvio, vía internet para tratar de que se escuche lo mejor posible, pero bueno, con las dificultades, obviamente, del caso de una comunicación internacional. Es algo que realmente preocupa porque el derrotero de la protesta, que desembocaba en Quito, obviamente, es un derrotero que empezó en distintas comunidades indígenas de todo el país. Son 10 puntos los que reclaman en esa movilización. Tiene, obviamente, como eje lo económico, pero también expresa un malestar social que, bueno, es carne de muchos pueblos de América, ¿no es? Absolutamente, y al que el gobierno, un malestar al que el gobierno de Guillermo Lasso no parece estar dándole respuesta, al menos en los últimos días. La protesta se va incrementando, hubo represión, hubo varias consecuencias a partir de esa represión, pero no parece haber un resultado positivo, al menos en negociaciones, de los que podamos hablar en breve. Son 74 heridos los que declara la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador. La policía dice que tiene también 85 agentes heridos. Los militares, que también intervienen, por lo que decías vos, ¿no?, que declararon el estado de sitio, el estado de excepción, también tuvieron heridos, pero obviamente el conflicto sigue y no sabemos cómo puede terminar. Ahí sí, estamos en comunicación con Zenaida Yasacama. Hola, Zenaida. Alejandro Berkovich acá en Buenos Aires. ¿Me escuchás? Muy buenos días, Alejandro, estimado pueblo argentino, también saludarles a nombre de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Bueno, gracias por atendernos a vos y por tomarte este tiempo, Zenaida. Contanos, ¿hay algún diálogo establecido allí? ¿En qué siguientes pasos está lo organizado hasta ahora de las movilizaciones indígenas que ya llevan casi 10 días? Hasta ahora, comentarles al mundo, también al pueblo argentino, hasta ahora el gobierno nacional no ha dado ninguna respuesta. Ya llevamos 11 días y que no ha tenido esa voluntad y la capacidad de poder dialogar con el movimiento indígena. Este movimiento indígena, la CONAIE, ha sido una de las organizaciones más representativas a nivel de Ecuador, también en América Latina, por la lucha que hemos llevado, por la reivindicación. Hemos luchado por los derechos colectivos, hemos luchado por derecho a la naturaleza, pero lamentablemente hoy el gobierno solo ha dado órdenes para asesinar a los pueblos y nacionalidades solo por reclamar y exigir que dé respuesta y respuestas con resultado a la propuesta planteada por parte de esta gran organización CONAIE. ¿Esas exigencias cuáles son, Zenaida? Hemos exigido 10 temas fundamentales que no solo benefician al sector indígena. Hemos hablado el tema del combustible, hemos hablado alivio económico también,
moratoria de la renegociación de las deudas, porque por falta de empleo hay mucha gente que han estado emprendiendo y entonces se han quedado y están amenazados en estar metiendo en central de riesgo, quitar sus casas, y en fin. También hemos planteado precios justos de los productos del campo hacia las de ahí también hemos planteado para los millones de campesinos, pequeños, medianos productores, que puedan tener la garantía de sustentación y continúen produciendo. Otro punto es la moratoria, la ampliación de la frontera extractiva minera, petrolera, y también hemos pedido la reparación integral de los impactos socioambientales, derogatoria de los decretos 95 y 151. También hemos planteado respeto a los 21 derechos colectivos. Dentro de ello está la educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre, informada, organización y autodeterminación de los pueblos indígenas. El otro punto es el alto a la privatización de los sectores estratégicos patrimoniales de los ecuatorianos, como Banco Pacífico, hidroeléctricas, ISNT, salud, entre otras. Bueno, es un pliego de... Se ha planteado también las políticas de control de precios, que está sumamente a la especulación de los mercados. Uh-huh. También hemos planteado salud y educación con su respectivo presupuesto, porque en estos últimos meses, lamentablemente, han sido... Sí, Zenaida. Estaba cruzando un control o algo. También hemos planteado por la inseguridad que hemos tenido, y todos esos temas son planteados por la CONAIE. Entiendo. Es un pliego de un pliego de reivindicaciones políticas muy profundas, digamos, como un ultimátum, digamos, al presidente. Digo así porque imagino que un presidente que está avanzando en una dirección contraria a esta ve algo así y entiende que... ¿Estás ahí, Zenaida? No le escuché. Digo que es un pliego de reivindicaciones que me imagino a Lasso le debe costar conceder, porque va en contra de todas sus ideas, ¿no? Es un banquero, un tipo que viene a privatizar y a establecer reglas de mercado. ¿Qué fue lo que los llevó a...? ¿Cuál fue el detonante que desencadenó esta gran protesta, Zenaida, que ya lleva tantos días y que, bueno? Esta protesta, estimado periodista, esta protesta ha sido consensuada con toda nuestra estructura. ¿Por qué? Porque hemos dialogado con el presidente de la República en dos ocasiones, primera y segunda. De la última diálogo ya van 7 meses y que no ha habido ninguna respuesta. Y nuestras bases también quieren que nosotros, como dirigentes nacionales, demos cumplimiento al mandato. Y eso hemos exigido. Pero hemos sido reprimidos con la fuerza pública, en donde el Estado debe garantizar la seguridad para todos los ecuatorianos. Sí, entiendo. Pero digo, por ejemplo, el aumento de precios de los alimentos en estos últimos 3 meses fue algo que catalizó las protestas, que caldeó más los ánimos. Sí, porque en esto sube la gasolina ha estado subiendo, sube el combustible, y eso hace que los precios de los productos en el mercado... Hay que tener en cuenta de que nuestros productos, de nuestros productores, de nuestros campesinos y de los pueblos y nacionalidades, no sube. Pero los productos en el mercado, en los centros comerciales, se han explotado, y eso nadie se responsabiliza. No hay ningún tipo de control por parte del Estado ecuatoriano. Es parte de un malestar que recorre toda América, por eso nos interesa especialmente, más allá obviamente del caos y la represión que se generó en Ecuador. ¿Cuántos muertos hay ya, Zenaida, hasta ahora? Acá los reportes hablan de 4 y también de más de 200 heridos, pero no sé hasta qué punto están completos. Tenemos 3 muertos y cientos de heridos. ¿Cuándo cree que puede darse un diálogo, Zenaida, su organización?
Nosotros hemos estado esperando como organización, como dirigentes de base de diferentes organizaciones de primer grado, segundo, tercer grado, pero no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. No hay una voluntad política, no hay una capacidad por parte del Estado ecuatoriano y sus ministros que realmente no tienen conocimiento lo que es vivir en la selva, lo que es vivir en la sierra andina y en la costa, que prácticamente hay un total desconocimiento y por eso no hay una gobernabilidad por parte del Estado ecuatoriano. ¿Tienen miedo, por último? Hoy mismo. Sí. Perdón, sigue adelante. Hoy, imagínese que la fuerza pública haya tomado la casa del pueblo ecuatoriano, la memoria de ecuatorianos, que siempre los pueblos y nacionalidades han venido para descansar, para exigir, pero lastimosamente han sido atacados con fuerza pública. Eso podría informar justamente ahorita, estamos casi al frente de fuerza pública, que no sabemos qué va a pasar hoy día. Claro. Y pedimos a nivel internacional también que difundan que el presidente Lasso está reprimiendo, está asesinando a los verdaderos luchadores que exigen con una movilización pacífica. Hemos declarado no al vandalismo, no a la destrucción, pero lastimosamente el Estado no nos ha escuchado. Bueno, eso era lo último que te quería preguntar, Zenaida, perdón, si tienen miedo de que los encarcelen a los líderes o que vayan a ustedes a perseguirlos y asesinarlos, algo así, si hay algo de riesgo de ese tipo. Sí, hay mucho riesgo en el encarcelamiento y la persecución de los líderes, de los dirigentes, de los líderes variales, dirigentes variales. Por eso pedimos a nivel internacional que los medios de comunicación de también difundan, porque denunciamos al Estado ecuatoriano por esta represión, por este asesinato a los pueblos que verdaderamente exigen para mejores días de los pueblos, del pueblo ecuatoriano. Gracias, Zenaida. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, era desde Ecuador dando cuenta de una crisis realmente terminal en términos institucionales. Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Comunidades Indígenas de Ecuador. Hace 10 días que están protestando. Es parte del tembladeral que cruza a toda América Latina. En distintos momentos, con distintas manifestaciones. Esto que acabamos de escuchar es lo que está pasando.